Bienvenidos amigos míos, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de Pro 10 Elite. Hoy tengo un programa fantástico que no quiero que se pierdan. Así que pónganse cómodos, que así comienza el programa de hoy. Tony Dafina nos presenta un proyecto único por donde lo mires. Construyó un mini Impala cola de libro. Vamos a ver de qué se trata. Es una réplica de un Impala 59. Lo compré hace 6 años, estaba destruido, tirado en un terreno, me lo vendió un amigo. Y la idea de volverlo a armar fue porque mi primer auto fue un Impala 59. El mismo, un cola de libro, así muy similar a este. Y bueno, le dimos vida con una mecánica de otro auto, un auto importado, que era lo que más o menos coincidía. Y el resto se fue armando todo a un tema de gusto. No se llevó original el auto, lo que siempre se trató fue de que la gente identifique un Impala cola de libro, un 59. Después, el resto fueron todas cosas armadas en talleres de amigos y propios. El auto cuando lo compramos era un poquito más corto. Y lo que le faltaba era llevarlo a escala, entonces le hicimos unos alargues en las puertas y en los parantes y de esa forma lo llevamos prácticamente a una escala original. No sé cuál sería la escala real, pero bueno, la idea era que la gente a simple vista identifique un Impala 59, un cola de libro. La base está hecha sobre un chasis casero y un motor de Daihatsu. La idea fue siempre que la gente identifique un cola de libro, que es el modelo este de Impala. Pero bueno, tampoco me convencía llevarlo original porque no tenía una carrocería tan sana. Entonces lo llevé más a rat, conservando unas partes originales. Por ejemplo, el interior se hizo a gusto mío. La trompa sí se trató de identificar que sea un Impala 59, que era algo que lo destacaba. El parabrisas también es de un auto americano cortado y llevado a la medida esta. Y bueno, muchas cosas son del auto, o sea, muchas cosas estaban en el auto, como el torpedo, que se replicó original, los guardabarros, la cola. Cuando yo recibí el auto, la verdad, o sea, la parte artesana del auto, que es lo que la gente más valora, ya estaba hecho. Yo me focalicé más que todo en poderlo alargar y en poder hacer un auto viable que ande todo el día. O sea, yo con este auto me voy a todos lados porque tiene la mecánica de un auto de serie. No es, si bien muchas cosas son caseras, pero se puede circular como cualquier auto normal. Con respecto a la parte exterior, la chapa, lo que hicimos, la pulimos, la lijamos toda. Y como el auto estaba tan oxidado, adquirió este color oscuro, que es óxido de muchos años. El auto este debe tener fácil 40 años hecho y estuvo a la intemperie. De hecho, se hicieron muchas cosas nuevas porque no se pudieron salvar. Y lo que hizo, una vez que lo tenía todo lijado, le pasamos una laca mate con un tono de color y adquirió ese color cobrizo que, bueno, me gustó y quedó así, ¿no? El interior del auto tiene relojes básicos que son temperatura y presión de aceite, que son cosas que se necesitan, y bueno, le pusimos un arranque directo y después lo hicimos también todo al tono de un auto rat, ¿no? O sea, chapa, cuero. Me
La verdad, yo no armé el autito porque me gustan los coches, me gustan las customizaciones y me gustó la idea de hacer el mismo auto que tuve cuando era chico. Esa fue por eso me hice el auto chico. O sea, me gustó armar un auto chico. La sensación de la gente, no pensé que la gente le iba a causar tanta admiración. Honestamente, o sea, es dar una vuelta y la gente se ríe, te señala, te pide ok, te van filmando. Hasta me da un poco de vergüenza. me da un poco de vergüenza. Y después lo llevé al Custom Art y este fin de semana pasado lo presenté en el Rock and Drive. Es un ambiente donde se siente cómodo el autito, porque no son autos de colección, no son autos restaurados, son autos customizados, o sea, va mucho lo que se te ocurre hacerlo. Hola. Te presentamos la nueva 1145 de Gold Power botador hidráulico, un nuevo diseño con un poquitito más de permanencia. Y ya que te estamos presentando la leva, te contamos que en la línea Fuel Tech la podés pagar con el nuevo plan del gobierno Ahora 12. Para darte una mano con tu auto, tu unidad o tu coche de carrera, estamos para ayudarte. Somos Fuel Tech Racing. Y lo pueden encontrar en nuestro establecimiento, Marcos Paz 1981 en la Capital Federal. Mi Instagram es Fabi Caride, Facebook también como Fabi Caride. Agendate, sábado 9 y domingo 10 de noviembre se nos viene la Expo Tuning Show General Galarza, provincia de Entre Ríos. Yo voy, si no, mirá.